Muy buenas a todos chicos, aquí Jurassic Park Roar. Hoy os traigo... Sí señores, la pedazo de figura del Brachiosaurus de Papo. Ya que muchos me lo pedisteis, porque es una figura muy demandada hoy en día del Brachiosaurus. Fijaos qué pedazo de figura que no cabe ni en la cámara, o sea, es inmensa. Es la más grande, por así decirlo, de la figura de Papo. Y bueno, es una figura muy bien detallada. Ya os digo que los colores que tiene están muy bien realizados. Aparte se parece mucho al Brachiosaurus que vemos en la película de Jurassic Park. Bien, lo primero de todo... Os podéis observar también que el material del que está hecho es del mismo que el de todas las figuras de Papo. O sea, es un plástico muy duro, pero a la vez bueno para que, por ejemplo, los chiquillos puedan jugar con él sin que se despedace. Como por ejemplo la Revor o bueno, ya yéndonos ya a estatuas como Chronicle o Sideshow. Bueno, vamos a ir viendo la figura. Ya os digo que no es articulada como todas las de Papo, no es articulada, es más bien, pues eso, una figura para exposición y para jugar también, porque Papo también va dirigido a los niños. Y bueno, voy a acercarla y vamos a ir viendo la figura. Bien, aquí podemos ver, a ver que se focalice esto, vale. Podéis ver la cara del Brachiosaurus, fijaos los dientes, la parte de arriba, la protuberancia con el orificio nasal que tiene, es increíble, el ojo también. A ver, vamos a ver la vuelta, aquí también, fijaos, es espectacular. Es que Papo es de muy buena calidad, es, ya os digo, está en el top de calidad junto con Revor y Chronicle y demás. Y bueno, fijaos, esto es lo que quería incidir sobre todo, fijaos el cuello. O sea, es como si los músculos del cuello se vieran perfectamente. Es como si se viesen a la perfección. Luego también los músculos de las patas, fijaos. Es increíble lo bien hechas que están. El color que tiene también por la parte del vientre. Es, pues eso, una figura que... Muchos me pedisteis por eso, porque de mi colección es de los pocos saurópodos que tengo y queríais verlo más de cerca. Fijaos también, pues eso, el porte que tiene, el cuerpo muy estilizado como todas las de Papo, la cola típica del Brachiosaurus. Fijaos qué bonita, los pliegues de la piel, luego aquí la, fijaos las costillas que se marcan en la piel, o sea, está tan bien realizado que se ve hasta estos detalles. Los pliegues de aquí de abajo, también los pliegues del cuello, como podéis ver, los pliegues de aquí, de la zona más arriba del cuello. Y bueno, también, pues eso, pues las uñas están muy bien realizadas, la zona de los dedos, entre los dedos también, las rodillas, fijaos en los pliegues de piel que tienen las rodillas. Y bueno, bien, pues es el Brachiosaurus es un saurópodo que vivió en lo que hoy es Norteamérica en la época del Jurásico Superior, Jurásico ya finalizando. Su nombre científico es Alcizorax, Brachiosaurus Alcizorax, y fue una auténtica bestia, se considera un titán, por eso aquello de jirafa titán. Y bueno, imaginaos esta bestia de 26 metros enfrentándose a una manada de dinosaurios atacándole, por ejemplo, ¿no? Fijaos la potencia que tenía que tener en las patas para erguirse en dos patas y atacar a sus enemigos. O sea, tendría que ser poderosísimo. La cola del Brachiosaurus no se solía utilizar mucho, ya que donde más residía su poder era en sus patas, sus robustas patas. Y bueno, el tema del cuello también. Los saurópodos fueron dinosaurios que no eran, digamos, muy buenos padres. Simplemente dejaban a sus crías allí en los nidos y se iban a buscar más comida.
daban muchísimas crías, ¿no? O sea, se nacían muchísimas crías y las dejaban allí. Entonces, pues al ser tantas, alguno sobrevivía, obviamente. Pero eran muy malos padres comparados, por ejemplo, con el Tyrannosaurus. Bueno, pues voy a ir finalizando el vídeo ya, porque ya hemos visto la figura, hemos visto todo lo que viene siendo sus detalles, ya que no es articulada y tal, pero bueno. La recomiendo 100%, yo creo que es la figura que más recomiendo de Papo por el tema de que es un saurópodo y todo eso, o sea, la recomiendo muchísimo. Pues ahora vamos a pasar a las comparaciones. Como siempre hacemos, vamos a comparar este Brachiosaurus con otro dinosaurio de Papo para que veáis su tamaño. Así que voy a ponerlo aquí atrás, que se vea bien. Y vamos a compararlo, por ejemplo, con el Carnotaurus, que es otra figura bastante chula. Fijaos el tamaño que tiene el Carnotaurus respecto al Brachiosaurus. Es increíble lo bien hechas que están, digamos, las proporciones y demás. Aunque bueno, también es verdad que el Carnotaurus lo veo un pelín más grande de lo que debería, pero muy poco. Por lo demás, fijaos, es que es precioso el Brachiosaurus este de Papo. Y bueno, chicos, vamos a ir despidiendo el vídeo. No sin antes deciros que os debo muchísimo, os agradezco inmensamente el apoyo que estoy recibiendo, la gente que me está diciendo que haga más vídeos, que gracias por la vuelta y demás, estoy orgullosísimo de vosotros. Y también deciros que si os ha gustado este vídeo, dadle un fuerte like, que lo agradeceré muchísimo. Suscribíos los que no lo estáis, ya que se viene más contenido de dinosaurios, tanto de Jurassic Park como de dinosaurios, como de juegos, como de lo que sea. Ya iré trayendo poco a poco. Y nada más. Hasta aquí. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.